Hola chicos, hoy les traigo un nuevo haul scrap, algunas cositas que he comprado hace poco en una tienda donde estaba todo pues de descuentos, así que he aprovechado a comprar algunos materiales para nuevos proyectos que voy a ir enseñando muy pronto. Lo primero que quiero enseñarles es esta Crocodile, que estaba al 50%. Esta hace dos tipos de esquinas, que es una esquina interna y una como pétalos. Entonces esta crop es de We Are Memory Keepers, y pues ves, viendo los rebordes podemos ver qué tipo de corte hace. Esta hace el que comentábamos, que era así como de florcita, pétalos, y este el interno. Otra cosa que también he comprado son dies pequeños o troqueles. Este viene con la palabra pensando en ti, es un troquel pues muy muy finito, puede usarse en cualquier máquina de Sizzix. Otro de ellos es la palabra hola. Un tercer troquel es este, que son pequeños troquelitos. Vienen, según esto, 24 troqueles. Vamos a abrirlo. Lo bueno de este tipo de troqueles, que vienen varios, es que además viene con un pequeño organizador. Creo que les internos, pero sirve mucho si es que quieres guardarlos así, pero también puedes guardarlos con imanes. Entonces tenemos banderitas, es esta, uno, dos, estas son las banderitas para la parte externa. Queremos hacerle un reborde, con eso lo podemos hacer muy bien. 4. Estas son las líneas para poder ponerle los banderines. Este es un banner. Lazos con sus partes externas de los lazos. Nuevamente más banderines con sus partes internas. Otro tipo de banderines. Puntitos. Corazoncitos. Que pueden ir combinándose con estos. Entonces en total vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 troquelitos. Y todos estos troquelitos, pues lo bueno es que vienen con, como ya les decía, con una sobre plástico donde puedes guardarlos y tenerlos ahí todos organizados sin que se pierdan. Yo los organizo de otra forma. Muy pronto les voy a explicar o enseñar quizás en un video en qué forma yo organizo estos tipos de dies y que me son mucho más fáciles para encontrar. Voy a enseñarles también estas palabras para que ustedes las puedan ver más de forma más precisa. Esta es la palabra hola, que viene así. Siempre hay que sacarlos con cuidado porque lo que no queremos es romper, porque a pesar de que son de metal, puede eventualmente romperlos si hacemos mucha fuerza. Entonces, hola. Después tenemos este, que ya les había dicho que es pensando en ti.
aquí se ve todo al revés, ¿no? Pero ahí está, pensando en ti. Además, otro troquel que he comprado son unos círculos, unos básicos. Pero estos son vienen con bordes para troquelar. Estos me parecen muy, muy usables porque puedes usarlo para hacer embellecedores, puedes usarlo para decorar tarjetas, álbumes o para cajas también. Entonces estos troqueles me parecen muy, muy prácticos, muy usables. Además que si bien todos tienen, bueno, la mayoría tiene estos como agujeritos en la parte externa, siendo como un pequeño tejido. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dos de ellos son como rosquitas que también nos dan bastante diversidad de corte. Entonces aquí tenemos dos tipos de corte. Los externos, que son como tejido, como encaje que le conoceríamos. Y los dos internos, que son solo como rositas. Además, esto no es propiamente un die o un troquel, pero tengo un problema siempre con la silicona, que es que las pistolas de silicona no pueden pararse bien, si se paran bien chorrea todo. Entonces esto también estaba a bastante bien de precio y de oferta, y pues me la traje para poder tener la silicona prendida a mano y que no esté chorreándose por ahí ni malogrando las superficies donde estoy trabajando. Entonces estos vienen para poner la silicona o la pistola de silicona acá. Vienen con dos agujeros laterales, los cuales puedes aquí guardar tus barras de silicona. Viene con una superficie o un mat que va en este lado, que es por donde suele caer las gotitas de silicona cuando la dejas pues prendida y además esté parada. Entonces suele caer a la mesa y eso es lo que más malogra en las superficies donde la tienes. Pero lo bueno de esto es que es como plastificado y permite de forma muy fácil sacarle las gotitas que se queden ahí pegadas. Y pues para cerrarlo solo tienes que cerrar la alita donde va incrustada los niveles de altura donde vas a poner la silicona y se baja. Es de Sizzix, me parece muy práctica. Hace tiempo estaba tratando de ver de qué forma solucionar el inconveniente con la pistola de silicona y no dejarle echada, que no sea derrame y todo. Creo que esto va realmente muy bien. Y finalmente, otra cosa que he comprado, que no son propiamente cosas de scrap, pero que me van a servir para algunos proyectos, son unos papeles que ya me han visto hacer algunos proyectos de tipo cartonaje, pero estos proyectos son más para de reciclado, pero ahora he comprado ya más materiales propios de cartonaje, por ejemplo papel craft, el cual me va a servir bastante para hacer las uniones, como ya han visto. Y otra cosa que es importante en cartonaje, sobre todo en cartonaje ya más, pues ya no de reciclaje, sino con materiales ya propios para este tipo de técnicas, son los papeles. Estos son tipo papel italiano, vienen así, y pues lo que hacen estos papeles es decorar las superficies de nuestros proyectos de cartonaje. Luego les voy a enseñar cómo hacerlos y cómo usarlos, porque son una técnica bien específica para poder ser usados y que los papeles no se malogren, no se arruguen y que puedan quedar súper lisos para nuestros proyectos.
Bueno, chicas, espero les haya gustado las compritas que he hecho, les haya dado algunas ideas sobre qué cosas pueden también adquirir. Además, no se olviden seguirme en el blog, que es fdscrap.com, todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest como fdscrap. Y pues por YouTube con estos videos. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos prontito. Chao.